Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar brevemente sobre esta polémica que se desató en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Digamos que pues es un lugar no ajeno a mí, como lo saben mis amables seguidores. Bueno, también estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces, pues es como un retorno, así como lo hace Ricardo Anaya, a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que bueno, pues es nuevamente noticia por la cuestión de que no le gusta a la comunidad universitaria esta visita de Ricardo, pero bueno, yo creo que muchos no saben que Ricardo es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, yo creo que habría que hacer algunas precisiones para efectos de poder entender esta situación. ¿Quiénes son mis amables seguidores? Ya saben, este canal busca encontrar el equilibrio y buscar qué cosas hay detrás de cada movimiento para que nos sirva para ese momento de reflexión. ¿Quiénes son nuevos visitantes? Les agradezco mucho su visita. Este canal se llama youtube.com/cápsulasuniversitariasconluis. O me pueden encontrar rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección electrónica de este canal a la cual les invito que pues la prueben y van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido en este canal. Y bueno, pues ahora sí que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues Ricardo Anaya Cortés, licenciado en Derecho. Pues ahora sí que ya hemos platicado sobre la figura de Ricardo Anaya. No me voy a detener en hablar mucho sobre su currículum. Más bien los invito a que quienes se interesen por conocer un poquito más sobre la trayectoria de Ricardo, pues bueno, vayan al home de este canal y le den un scroll al playlist y ahí van a encontrar varias cápsulas. Estamos hablando de la figura de Ricardo, pues ahora sí que desde la época de las precampañas, ¿no? Previo a esta elección última presidencial. Entonces, pues les dejo la invitación. Creo que este momento de reflexión bien vale la pena porque pues necesitamos ver muchos detallitos que hay alrededor de esto. Hay que mencionar que, bueno, Ricardo es también egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, nada más que muchos no lo saben. Ya lo mencioné en cápsulas anteriores, Ricardo, bueno, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y después por ahí del año 2005 hizo una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Entonces, pues bueno, pues ahí tiene ese antecedente y pues es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, aunque este grado lo registró apenas en este 2018 pasado, pues bueno, ya es doctor, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es uno de los detallitos que hay que considerar. Entonces, por eso es que digo que regresa a la UNAM, porque él es egresado de la UNAM. Entonces yo creo que en aras de esta confianza de que él también ha sido miembro de la comunidad universitaria, pues optó por aceptar esta invitación que hace la actual directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para impartir un módulo de este polémico diplomado que está invitando a figuras pues de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano o de figuras del PRI. En fin, es un diplomado bastante interesante. Nada más que bueno, pues ahora sí que pues tiene el detalle de estas polémicas, de estas situaciones en donde pues convergen muchos intereses. Vienen el interés pues de la directora porque se haga un evento importante, los participantes por la cuestión pues ya saben de la imagen, de lo económico y obviamente pues estos temas que de alguna manera y pues a lo mejor no son del agrado de la comunidad, de la comodidad de todos, pero que de alguna manera despiertan pues esas inquietudes que luego digamos que
provocan este tipo de movilizaciones. Me preguntan, pues, oye, ¿y tú qué opinas sobre esta situación? Tú que pues eres de por allá, de la UNAM, y que pues también estuviste en la Facultad de Polacas, como le dicen coloquialmente. Lo que les puedo decir es que desafortunadamente la facultad siempre se ha visto envuelta en movimientos, en situaciones que no necesariamente son las mejores, pero siempre debemos entender que desafortunadamente, siendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre va a haber polémicas y que en el caso de Ricardo, pues es imposible que sea ajeno a esta situación. Obviamente la polémica es porque Ricardo llega a dar un módulo que, pues, por el simple nombre ya está despertando inquietudes, porque, pues, aunque él es licenciado en Derecho y su formación de licenciatura y maestría es en Derecho, pues ya lo que tiene que ver con el doctorado y su vida en general personal, pues ya es una cuestión política. Y obviamente al tratar de impartir esta materia de, bueno, este tema de sistema político contemporáneo, pues está, pues precisamente presentando una especie, digámoslo, de provocación, si ustedes me lo permiten, es hasta cierto punto provocativo. Este sistema político contemporáneo en México, pues obviamente tiene que abarcar lo que él vio, lo que él ha visto, pero también lo que se está viviendo, y eso está generando una polémica, pues bastante fuerte, como ustedes lo saben. Y claro, pues de eso vamos a seguir platicando en el siguiente bloque de esta cápsula, si gustan acompañarme. Ahí nos vemos. Continuamos. Tratando de atender directamente lo que me están planteando a través de las redes sociales, ya saben ustedes, en el home de este canal, en el extremo superior derecho, van a encontrar los links a las redes sociales. Ahí ya se pueden suscribir y dejarme sus comentarios. Pues miren, atendiendo a esto, yo lo que les puedo decir es que se hace el problema porque obviamente Ricardo pues está dentro de un grupo de poder que obviamente pues es opositor. El hecho de presentar un tema sobre el sistema político mexicano contemporáneo, pues lo que está haciendo es precisamente pues abrir las puertas para hacer una crítica en aras de dar un curso, hacer una crítica al gobierno actual de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, él también es egresado de ahí. Entonces, a lo mejor por ahí viene esta situación de la provocación, porque obviamente pues es una cuestión en donde si se le permite presentarse, que se dice que sí se va a presentar, bueno, ya veremos al final si eso ocurre o no. Es una situación en donde obviamente hay una provocación porque Ricardo al hablar de política contemporánea, pues a fuerza, forzosamente tiene que estar hablando sobre esta situación que pues a mucha gente no le está gustando, como lo que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con varios factores que no a todos les ha gustado, que no ha sido del agrado de todos los mexicanos. Entonces, pues estar presentando y estas situaciones pues no es del todo aceptable. A mí me parece que Ricardo se adelanta un poquito. Yo creo que sí sería interesante escucharlo platicar sobre este tema, pero se adelanta un poco porque apenas el gobierno de Andrés Manuel pues está por cumplir un año de haber tomado posesión. Entonces, aunque él, Andrés Manuel ya mencionó un tercer informe de gobierno, la verdad es que todavía no cumple el año de haber tomado posesión. Si bien es cierto que ganó la elección y empezó a tomar decisiones, en realidad no tomó posesión sino hasta después.
Entonces, yo creo que, al menos en mi opinión, yo le hubiera sugerido a Ricardo que esperara a que en 2020 pues comenzara un poquito y entonces sí ya pudiera platicar un poco. Ahorita es un poquito temprano como para poder platicar sobre el tema. Si la intención de Ricardo era reincorporarse a esto, pues yo creo que precisamente su formación como abogado pues le ayudaría a entrar a otros diplomados que poco a poco lo fueran colocando. Es decir, yo sé que Ricardo está acostumbrado a los reflectores, está acostumbrado a muchas cosas y obviamente pues quiere entrar en grande y entrar al debate bien, como a él le gusta. Pero yo creo que hubiera podido entrar primero a algunos diplomados que tuvieran que ver con el derecho. Él ha sido profesor de la Autónoma de Querétaro, ha impartido como 7 u 8 materias, por ahí ha dado derecho constitucional, tiene esta maestría en derecho fiscal. Entonces, bueno, yo creo que se hubiera apetecido más que entrara en ese aspecto como abogado y que hubiera dado módulos de diplomados, cursos como abogado y ya en una de esas, entonces sí, ya saltar de nuevo al área política, ¿por qué no? Pero creo que se adelanta Ricardo a estos tiempos y pues bueno, obviamente va a haber siempre oposición y pues estos movimientos, estos grupos, ya saben ustedes que siempre tienen gente detrás, no suelen ser movimientos puros, pero bueno, desafortunadamente, como ya se los he mencionado en cápsulas anteriores, a personas bien intencionadas y entonces se revuelven y ya no sabe uno quién es quién, quién está obedeciendo intereses y quién lo hace legítimamente. Pero bueno, ahora sí que pues lo podemos seguir analizando. Si ustedes gustan, pues ahora sí que déjenme sus comentarios y vemos para cápsulas posteriores seguir hablando sobre este tema. Si finalmente Ricardo termina dando el módulo, bueno, pues con todo gusto aquí lo podemos platicar, a ver qué opinión nos da sobre esta situación que tenemos en nuestro país. Por lo pronto, les recuerdo la dirección de este canal, youtube.com/cápsulasuniversitarias con Luis o rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes por su muy valioso tiempo y como siempre, estamos en contacto.